Comencemos con los ojos, respira el hombre. Con los pies planea su muerte y con las manos se destruye. Eso un día me contó mi abuelo, cuando se iba a convertir en conejo. Colonízame en el fondo de mi carne. Colonízame en busca de la verdad. Colonízame en busca de la Hoy día en México existe una nueva conquista globalizadora que se entremete en las raíces más profundas de las tradiciones, que bautiza nuevamente a las personas ya bautizadas, en el sentido que los países ya colonizados hoy día están sufriendo la tragedia de una nueva y aparentemente sutil manera de ser colonizados. Deja de corromperte, corrupto. Bailando con poder se puede transportar. Desde el año del 2001 un plan que fue creado por el expresidente de México, un tal Vicente Fox, el Plan Puebla-Panamá, conocido también como PPP, que actualmente se sigue realizando por el presidente actual de México, Calderón. Este plan, que involucra a todo Centroamérica, es un conjunto en realidad de planes, de obras de infraestructura, de construcción de nuevos puertos, carreteras, aeropuertos, presas, interconexiones eléctricas y maquiladoras, con el pretexto de ayudar a la población indígena y darle la oportunidad de trabajar, como si ellos no tuvieran trabajo, un trabajo que en realidad no tiene nada que ver con lo que ellos hacen o necesitan, y al mismo tiempo poder aprovechar la riqueza de la biodiversidad de la zona. Qué abusados, ¿no? Se pretende la promoción del turismo, llamado así como ecoturismo, ayudando, pretendiendo ser ecológicos y destruyendo y contaminando lo poco que queda de la selva y las montañas. Es a los indígenas, a los que viven esta tierra, a los que la trabajan, los pertenecientes de este lugar, a los que no les queda otra opción que casi aceptar lo que se les propone. Es como una cárcel simbólica. Pues el gobierno en este caso es como el diablo. Aceptes o no, estás metido en esta jaula, como esos gallos desesperados, adormecimiento, esperando la manera y la posibilidad de poder salir y despedazarse con cuchillos y picos. Sin cuchillos y sin picos, existe la belleza en el mundo. Pero los gallos siguen estando ahí, siempre estarán en este lugar. Y la gente va a seguir necesitando, pero pueden dejar de hacerlo, que antes no necesitaban. ¿Qué y es la necesitar? Gente va a seguir perdiendo tradiciones. Queremos ganar globalizaciones. ¿De qué manera? Como globos inflados. De puras palabras. Pero las sin palabras sentido. Tienen sentido. Inflados de puras palabras sin hechos. ¿Cómo podemos llenar las palabras de hechos? Hacer los conceptos realidades. El mundo es tan bello. El mundo es tan increíblemente bello. El mundo que destruye, 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 que destruye
Tú mientes. No, más mentiras. Y yo, soy el sol caliente, no quiero oír más mentiras de ti. No más mentiras. PPP. Desde sus inicios, el PPP ha sido fuertemente cuestionado por considerar que el objetivo de dicho plan es servir a los intereses de las grandes transnacionales y crear un ambiente propicio mediante reducción de arsenales, vías de comunicación favorables e infraestructura especializada, además de aprovechar la mano de obra barata y perjudicar el legado cultural de cada región. Con estos planes resulta clara la cantidad de ecosistemas que resultan destruidas y no respetadas. Por eso, puedo afirmar que este plan no es en absoluto democrático ni social. Es un plan que va de acuerdo con los intereses de los poderosos, las industrias y los que les gusta paladear el poder. Casi todo lo que se pretende hacer al practicar este plan lleva graves consecuencias ecológicas. La construcción de calles, dejando un gris, destruyen los ecosistemas. La búsqueda del petróleo, dejando un negro, contamina el subsuelo. Las fábricas y maquiladoras desechan químicos, dejando un verde, pero muy azulado y un poco químicamente transformado, sumamente venenoso en las aguas y en las tierras. Las plantaciones agrarias usan pesticidas y apoyan la producción de plantas modificadas genéticamente, dejando un color casi parecido al no color. La construcción de aeropuertos, carreteras, etcétera, contamina en todos los sentidos a los ecosistemas. En las aguas y en las tierras. Ella es Chano, mujer del maíz, mujer de la selva lacandona, que planta en su milpa maíz y que no sabe que este maíz es transgénico, proveniente de los Estados Unidos. Al próximo año que intenta ella plantar más maíz, no se le da. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se dice. Sí, ¿no?
Entonces llega la necesidad de comprar más maíz. Si normalmente de las llega la necesidad de ir a comprar más maíz, pero este maíz no da dinero. ¿Cómo comprar más maíz sin tener dinero? Un idioma si no hay dinero. Los mexicanos estamos hechos de maíz. Nuestra cultura es la de maíz y nuestra tierra planta y nos regala maíz. En el hoy, tristemente, dependemos del gran vecino del norte para que nos venda maíz. Hay una señora, así me dijo. No. Cuando yo le dije, ¿qué pasa? Ya ves que cuando... Tengo este niño, me dijo, mañana morirás. Y a mí me dio miedo. Su madre por igual tiene miedo de que él sea un chamán. Chamán. Pues se lo ha dicho. Y a mí también. Pero ella, por lo contrario, ella lo que quiere es que él vaya a la ciudad a trabajar. A ganar dinero, como si de chamán no se ganara. A ganar dinero, como si de chamán no se ganara más. Como si de chamán no se ganara más. Como si de chamán no se ganara más. Entremezclado con danzas y conceptos que se avecinan, como una plaga de palomas blancas, con ojos rojos llenos de ganas de poder. Una casa de arena. Plaga de palomas blancas. Este niño me contó algún día sobre la importancia que es para él poder transportarse. Existe esta idea de dar trabajo a los importarse, como si ellos no tuvieran que trabajar. No es para ayudarlos como pareciera. El plan tiene por detrás unas intenciones de desplazar a la gente de sus tierras para luego poder tomarla y hacer ahí proyectos de bioprocepción. Y como alguna de la gente campesina no cuenta con un documento oficial de su tierra, sino que es a partir de largas generaciones y de largo tiempo de estar viviendo ahí, y a la hora de salir de ahí y regresar, no les queda nada más que un pobre trabajo en las maquiladoras. Que se pierda la cultura. Perdamos nuestra identidad. Que se pierda nuestras tradiciones. A fin de quien más le da. Perdamos tradiciones. Que se pierda la cultura. Perdamos nuestras tradiciones. Conquístame. A fin de quien más le da. Ay, conquístame. Envuélveme en tus mentiras, mi amor. Ven y conquístame, ven y conquístame. Envuélveme tus mentiras, mi amor. Ven y conquístame. Envuélveme en la globalización. Ven y conquístame. Ven y conquístame, ven y conquístame. Ven y conquístame, ven y conquístame. Ven y conquístame, ven y conquístame. En esos años, conejo, mi abuelo antes de morir dijo: el arte no está en los objetos, sino en la manera en cómo los miras. El arte está
en la manera de beber la vida, hija. Sí.